Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina, BMW Argentina, Corben Motos, Yamaha Motor Argentina, Sanela, Gilera Argentina, Royal Enfield Argentina, Hero Motos Argentina, Vogue Argentina, Husqvarna, KTM Argentina, Lifan Motos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Como les decimos siempre, acá estamos una vez más para comenzar con un nuevo programa. Así es, con una mañana a pleno sol en el mes de mayo, todavía estamos disfrutando de este veranito. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, Guillao, muy bien. Escúcheme, hace mucho que no le pregunto por la Yoli. Páseme el reporte, ¿cómo andan las cosas? Me preocupa su pareja. Más o menos, medio los tirones. Usted sabe que hace un rato la llamé, sí, y le digo, Cuchi, Cuchi, ¿me extrañas? Y me dice, sí, no, todavía no, cualquier cosa yo te aviso. No la llame más. Bien, amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy. Bueno, salimos esta mañana de Buenos Aires, pasamos por kilómetro 40 para retirar la Adventure, gentileza de la firma BMW Argentina. Estamos camino a Santa Fe y ahora hicimos un alto, ¿dónde, García? Hicimos un alto en San Pedro, en Enduro Park Argentina, para conocer este circuito de entrenamiento muy, muy profesional. Y Lucas nos va a contar bien de qué se trata y nos va a describir todo el lugar. Así es, ruta 9, kilómetro 153, la bajada de Río Tala, acá, el Enduro Park. Vamos, sí, a ver, señor, qué dice el tour. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lucas Estuardo. Estamos acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en Enduro Park Argentina. Bueno, un poquito ya están viendo el predio, de lo que se trata, y ahora le vamos a contar un poco más. Bueno, Enduro Park se trata un poco de un lugar para venir a andar en moto, pero no solamente es para venir a andar en moto, sino es como nosotros sabemos decir, como la excusa perfecta para venir a compartir un buen momento. Tenemos acá diferentes pistas para diferente clase de piloto, de nivel, como podamos decirlo, y se trata de un lugar para venir a vivir una experiencia que arranca, cuenta con 2 días, de sábado a domingo, que arranca muy temprano, tenés lo que es curso en la mañana, almuerzo, al mediodía, y después seguimos con más cursos hasta la noche, que formamos, hacemos siempre un asado, un poquito de tragos, para pasar un buen momento, la gente se empieza a conocer entre ellos, se la pasan bien, se conocen, hacen amigos. Y también lo que vamos a contar con una noche de glamping, que es lo que tenemos en el Enduro. Tenemos carpas para que duerma la gente, tenés baños, una cocina, un chef. Esta idea surge un poco de que estábamos haciendo cursos de Big Trail, de motos, y los estábamos dando por provincia, por Buenos Aires, en Otamendi, en algunos lugares. Y decidimos tener como una especie de un lugar propio. Y ahí, en base a eso, a la experiencia que teníamos ya de 2 o 3 años haciendo esto, decidimos empezar a crear un lugar que tenga diferentes niveles para que la gente pueda venir acá a andar desde el que no sabe nada, el que nunca se subió a una moto, hasta el que ya tiene mucha experiencia y tiene años arriba de la moto, por así decirlo. Hacemos mucho hincapié en invitar a la familia, que venga la familia, papá, la mamá, los hijos. Nosotros contamos con motos de diferentes niveles, para más edades. Tenemos desde 110 chiquititas centrífugas sin embrague, hasta 1200 BMW, una moto Big Trail. Entonces ahí vos venís a lo que es un curso escuela y tenés un instructor para vos, te dan la moto, tenemos equipamiento para todo clase de edad, y bueno, ahí vas empezando. Bueno, y algo importante para destacar es invitar a las mujeres que vengan, porque acá estamos haciendo mucha actividad, no es solamente para hombres, es para las mujeres también. Entonces invitarlas a que vengan, que se animen y que seguramente les va a gustar y la van a pasar muy bien.
También para aquellos que no tienen moto y no quieran venir a hacer una actividad, pueden venir de todas formas. Tenemos un glamping para dormir, como ya lo repito, tenemos una carpa y también tenemos lugares para caminar, para andar en bici, sendas peatonales, en cual si hay actividades no te chocarías con nadie y bueno, una pileta para pasar un buen rato cuando está el sol fuerte. Bueno, y para todos aquellos que quieran más información, lo pueden buscar en nuestra página web www.enduroparaargentina.com. Ahí está un poco detallado las actividades que hacemos y también está el mapa por si alguien se quiere acercar. Puede copiar desde ahí el mapa directamente en Google Maps y lo pone y puede venir. Estamos a 160 kilómetros de Capital Federal, así que es una linda, es un lindo viaje hasta acá también. Sanela. Hero, la marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Único Moto, concesionario oficial Corben, Bajaj, Kimco y Sanela. www.unicomotos.com.ar. Hipón Argentina. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Del seguro de tu moto, nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Cada día que inicia es un nuevo desafío. Y necesitas moverte, por necesidad o por placer. Para los amantes de las motos llega Lifan. Elegí tu estilo. Hay una Lifan para cada uno. Family, avanza tranquilo. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. ¿Qué pasa, García? Bueno, salimos esta mañana muy temprano y pasando Rosario, ya en la autopista Rosario-Santa Fe, se largó la lluvia otra vez, así que nos pusimos los trajes de lluvia y nada nos detiene, vamos a cubrir el motoencuentro de la ciudad de Gálvez. Así que vení con nosotros, mojate un poco y acompáñanos. Bueno, finalmente llegamos acá, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Gálvez, con la lluvia. Desde Rosario más o menos nos acompañó y no paró nunca más. Así que estamos acá, precisamente, ¿en dónde, García? Provincia de Santa Fe, ciudad de Gálvez, Club Jorge Newbery. Y acá estamos para presenciar una nueva edición del encuentro patrio y solidario de esta ciudad. Así que, por hoy viernes, cortamos, ya hay un montón de motos. Vamos a sacarnos el traje de lluvia, vamos a descansar un rato y mañana te mostramos toda la fiesta. ¿Cómo andan, amigazo? Acá soy Rodríguez Gabriel de la ciudad de Rosario y acá con los muchachos nos encontramos a fin de año en el encuentro del fin del mundo con la gente de Latitud 54 y ahora nos vamos a encontrar acá en ciudad de Gálvez. Un hermoso encuentro acá, para compartir con amigos. Y de nuevo en el R1, acá está la máquina. Con la máquina que hicimos el viaje hasta Ushuaia. ¿Lluvia o no? No, un poquito frío, pero lindo, ajá, lindo el viaje. ¿Y la Falcon qué tal? 10 puntos. De Villa Constitución. Bien. Venimos juntos los dos. Ajá, ¿y cómo vas a ver si? Espectacular. ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¡Saludos al copiloto! ¿De dónde venimos? Todo. Venimos de Villa Constitución con amigos acá, Sacani, ajá, y Betromile.
que, aparte arriba, ¿cómo va este tranza al año? 90, un fierro, hice La Quiaca, Ushuaia. ¿Cuántos kilómetros tenemos ya arriba, el lomo? El lomo unos cuatro, no sé cuántos, pero para qué más. Los chistes tuyos fenomenales. Somos de acá nomás, pero siempre viajamos a todos lados. Conocemos a todas las muchachadas, así que venimos a hacer el aguante a los chicos de Garbi. Se nota. Así que venimos tranqui, tranqui. Bogue de ese 650. 650, sí. La verdad que muy contento con la moto. ¿Cuánto hace la tenés? ¿Cuántos kilómetros tenemos? Sí, tiene 7000 y pico, casi 8, y hará 8 meses que la tengo. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Vogue Argentina. Centro Argentino de Mecatrónica. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras o en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Te esperamos. Somos CAM. Z Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Líderes en zona oeste. Z Motos. Estación 40 Bariloche. Alquiler de motos y automóviles. www.barilochemotos.com.ar. Centro de Neumáticos para Motos Cycle GOM. Avenida Juan B. Justo 6248. Sábado, seguimos en el motoencuentro de acá de la ciudad de Gálvez. Es el día principal de actividad hoy en el motoencuentro. Están llegando muchas motos, a pesar de que el clima no es el mejor, está medio nublado, ayer llovió un poquito, pero se está llenando de motos y se preparan para una fiesta increíble que va a ser esta noche acá, sábado, en Gálvez. Bueno, ¿de dónde venimos? De Paraná. Paraná. Bueno, ¿y en qué andamos? En una Falco. Muy bien, aguante la Falco. ¿Y por acá? Y por acá una Benelli TRK, una TRK 500. Una TRK 500, ¿y? Bien, ¿todo bien? Espectacular. ¿De dónde viene esto? De Coronel Bogado, provincia de Santa Fe, departamento Rosario. Impresionante. Localidad de 2.700 habitantes. ¿Cómo vamos, Mercedes? Súper, súper acá en este tremendo evento. Se llenó de gente a pesar de que está un poquito nublado. Sí. Pero impresionante, divino, divino todo. Bueno, un gusto encontrarte como siempre, ¿eh? Por favor, un placer. Dale. Bueno, mi nombre es Santa, porque nací el Día de Todos los Santos. Bien. Y Eufemia y Bernardita Rodríguez Oronao. Y no me digas que vino en moto. Sí. Tenía una Baja 200. Bien. Con un sidecar, fabricación casera, fabricado yo y otro muchacho amigo que anda por acá. Y hemos ido a varios motoencuentros, gracias a Dios. 89 años. Los primeros 89 años y andando en moto. Sí.
Uruguay, de la frontera, un pueblo llamado Bella Unión. Estamos en la triple frontera. Vengo en la BM, en la HP, la 1250, ningún problema. Solo que nos embarramos hasta las manijas. Kawasaki XZ. Ajá. ¿Y cómo viene eso? Ah, un cañón. Bien, cómodo. ¿Te alcanza o lo venía esperando? Y de rato vamos esperando un poquito ahí. Le doy yo, siempre viene atrás. Siempre le doy yo. Bueno, somos de Cañada Rosquín, estamos cerca. Y venimos acá con un compañero. ¿Sí? Un saludo todo para ustedes, el Ángel Copiloto. Lo miramos siempre, siempre. Soy Gustavo Lucero, más conocido como el Meme. Soy de Coronel Bogado, provincia de Santa Fe. Bien en el taco de la bota estamos. Y somos de la banda El Zorro, la agrupación del pueblo ahí local. Estoy estrenando chiche nuevo. Ando en un scooter Honda Silverwing 600. Hoy vinimos 130, 140, por ahí. Cuando nos daba la ruta, la autopista que se podía andar. Si no, 120, 130, que es la velocidad que se puede andar en la autopista. Cómodo, bastante cómodo, muy cómodo y bastante seguro. Uno se siente más seguro, está más bajito, el punto de gravedad más chico, más bajo. Bueno, y KLR también presente, ¿cómo estamos? Pero de 10 más ido al minuto. Bien, ¿de dónde venimos? De Paraná. ¿Cuántos kilómetros? Y tendremos 150, más o menos, cerquita. ¿Y cómo va el KLR? Pero va como piña. Bueno, veo que estamos todos a dieta por acá, ¿o no? ¡Primo! ¿Cómo andás? ¡Ah, mierda! Colesterol cero. Esto. Colesterol cero, todo light, esto. Yamaha Motor Argentina. Gundis, panadería, confitería, servicio de lunch. Gundis, www.gundis.com.ar. Kawasaki Quilmes, concesionario oficial Kawasaki y Kimco en zona sur. www.kawasakiquilmes.com. Monza es una empresa con 23 años de experiencia. www.monza-srl.com.ar. Royal Enfield, Argentina. Líder Moto, www.lidermoto.com. Elite, airbags para motos y equitación. Los airbags de la marca francesa Elite protegen latigazo cervical, espalda y costillas, inmovilizando toda la caja torácica ante una colisión. Somos Safe Sports, sociedad anónima. Representantes de la marca Elite en Argentina. Lit. Soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta. Estamos en Canning, Mariano Castex 1026. Escúchame, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esta moto está muy, muy limpia, muy lustrada. O venís de acá de la esquina o la trajiste arriba de una camioneta. Una vuelta, a dos cuadras. Bueno, bienvenido. Gracias. Otro participante que llega con la moto lustrada. Eso, así me gusta. Gracias.
Bueno, había salido una resolana hace un rato, pero se volvió a ocultar el sol. Está medio fulería, pero no importa. Las motos siguieron llegando igual y estamos acá en el sector de carpas, donde la gente ha venido a pasar el fin de semana en moto, en carpa, a disfrutar de este moto encuentro en la ciudad de Gálvez. Así que quédate ahí que ya mismo te seguimos mostrando todo lo que acá está ocurriendo. Dale. Mariano, bueno, contanos qué tenemos en la parrilla. Patamuslo, hamburguesas, chori, vacíos, a discreción. ¿Para cuántas personas cocinaste? Y la verdad que... Más o menos. Y capaz que ya vendimos como para 200, 300 personas, seguro. Bueno, queremos contarles que el año pasado el club cumplió 100 años, fue un evento muy importante para nosotros y bueno, queremos comentarles bueno, que entre todo lo que se hizo fue bueno, un vino conmemorando los 100 años, que aún sigue a la venta y bueno, el evento fue muy muy lindo y bueno, fue un, la verdad un honor estar en el centenario. Contento porque hubo mucha concurrencia de gente, se dio un muy buen ambiente y bueno, nada, lo que nosotros intentamos es apoyar a todas estas propuestas de ayuda y de cuestiones que la gente pueda compartir, que pueda juntarse y tratar de que bueno, que sea un ambiente familiar. Bueno, nada, tenemos una gráfica, nos dedicamos a la parte de impresión de etiquetas, fundamentalmente, para producción, para empresas, trabajamos con empresas grandes. Y bueno, gracias a Dios tenemos una buena llegada a nivel nacional y bueno, nos da estos permitidos de poder ayudar y apoyar a este tipo de eventos. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que la próxima semana tenemos otra cita. Ustedes, nosotros y el ángel copiloto. Así es, si Dios quiere nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Sí, chau, señor. Chau. Vamos, García. No, espere. Oh, ¿qué pasa? Termíneme de contar, escúcheme. Ya veo que la Yoli mucho no lo extraña, pero ¿no probó con algo más picante, algo más hot, algo más sensual? Sí, casualmente ayer tuve un sueño erótico. A ver. Le dije, Yoli, ¿sabes que anoche soñé que el amigo me hablaba? ¿Y qué le dijo? Y me dice, ¿ah, sí? Dice, ¿por qué no le jugás al 48 entonces? Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más ángel en copiloto. ¡Qué mal guirado! Este programa fue auspiciado por Seguro Sobre Ruedas, el seguro que va con vos. Monza, siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia y Pon Argentina. San Patricio Seguros.